泣いてるもん。じゃあこれ知っとる？テケテケ。Es una leyenda urbana japonesa relacionada con el espíritu de una mujer joven o adolescente que, tras caer a la vía del tren, fallece seccionada por la mitad tras ser arrollada por un tren. Como espíritu vengativo Onryo o espíritu maligno Yokai, se desplaza arrastrándose con la ayuda de sus manos o codos mientras que su torso hace el característico sonido que le da su nombre tras rozar con la superficie. En caso de encontrar una víctima por la noche, esta se abalanza sobre el desafortunado y le secciona por la mitad a la altura del tronco. El teketeke es un fantasma demonio japonés malévolo que ha entrado en el dominio de leyenda urbana y la franquicia de terror por derecho propio, muy similar al infame Kuchikage Onna. Su nombre proviene del sonido que hace mientras persigue a las víctimas, corriendo por el suelo con las manos mientras le arrancan toda la parte inferior, dejando nada más que la parte superior del torso y los brazos con lo que el demonio caza a su presa. Pertenecen a un subtipo muy grande de demonio japonés conocido como el fantasma vengativo, generalmente mujeres. Estos demonios alguna vez fueron humanos, pero se convirtieron en monstruos después de la muerte y ahora existen para matar y atormentar a los vivos. Teketeke era originalmente una humana llamada Chizo que fue intimidada y violada, lo que la hizo saltar de una estación de tren a las vías. Luego Chizo fue cortada por la mitad por un tren entrante. Apenas sobrevivió debido al clima frío y se arrastró hacia una persona en busca de ayuda, pero al ver su desfiguración la dejaron morir. Su espíritu vengativo ahora acecha las calles de Japón. Si alguien vio o fue visto por el Teketeke cerca de ellos por la noche, el teketeke lo perseguirá armado con una sierra o una guadaña, pero si esa persona no fue lo suficientemente rápida, los cortará por la mitad en el torso imitando su propia muerte. La leyenda cuenta que el teketeke es el fantasma de una joven que murió trágicamente en una estación de tren. En vida la chica era introvertida y lo hacía blanco frecuente de bromas pesadas por parte de sus compañeros, hasta que un día una de las bromas se le fue de las manos. Un día de verano, temporada de cigarras en Japón, sus compañeros, viendo la que esperaba el tren con la mirada perdida, se acercaron sigilosamente por atrás y le colocaron una cigarra en el hombro. Cuando la vio, comenzó a saltar para quitárselo y terminó cayendo sobre las vías del tren, donde un veloz Shinkansen, tren de alta velocidad, la partió en dos. Los amigos estaban tan ocupados riéndose de su broma que no notaron que el tren se acercaba y para cuando lo hicieron ya era muy tarde. Los chicos juraron no decir nada a nadie de lo sucedido e hicieron pública la versión de que, como era una chica rara, no soportó su vida y se lanzó delante del tren cuando pasaba. Pero una noche la joven volvió por su venganza. Los tres amigos iban caminando en la noche cerca del lugar cuando empezaron a escuchar un sonido demasiado extraño que cada vez parecía estar más cerca. Cuando se dieron vuelta, allí estaba, la chica sin piernas y con sus tripas moviéndose, que los miraba fijamente. Intentaron huir, pero fue inútil. El fantasma se dispuso a cortarlos por la mitad a los tres amigos con una guadaña y de esa forma dejarlos en las mismas condiciones. Desde entonces, el fantasma Teketeke ronda las estaciones de tren por Japón, arrastrando con la mano la mitad superior de su cuerpo y acabando con la vida del que se cruza en su camino, siempre en busca de nuevas víctimas para satisfacer su necesidad de venganza. Otra versión de la leyenda cuenta que un joven estudiante que regresó a casa por la noche contempló a una joven apoyada en su ventana sobre sus codos. Por un momento ambos se sonrieron. Sin embargo, cuando este le preguntó qué hacía en un colegio masculino, esta dio un salto revelando así que le faltaba la parte inferior. Aterrorizado, el muchacho trató de huir, pero antes de que tuviera oportunidad, la joven le partió por la mitad.